Y a los players hay que traerlos equipados, hay que gastar lana porque está cabrón ahorita. Y andan como huesos, viejones. Los players saben lo que vienen. Te van a hablar de allá para que le entreguen más equipo porque está cabrón. Hay que ajustar a los muchachos, que no se lo duerman tarde, compadre. Ya saben que todos están bien firmes y a la borda. Es bueno, así me gusta. Señores, yo ya me voy a descansar, plebes. Unos se van conmigo, otros se van a quedar. Hay que descansar, hay que ponerse trucha porque está cabrón. Tú ya sabes cuál es. ¿Quién es esa rola? Es un compa mío, canta bien chingón. ¿Cómo se llama? El Commander, es un nuevo disco. Échamelo para acá. Es pirata, lo compré en los Guisachi. Ah, no hay pedo, tráigaselo. Hijo, tráetelo. Compa, hay que equipar a los plebes. Vaya por el equipo Culiacán porque está cabrón ahorita. Vamos por ello. La corona. ¡Trucha, plebes, cayeron! En buenas y malas siempre hay que apoyarnos. Me sobran razones para desconfiar, pues más de alguno me quiso traicionar. Pero no contaban con que soy el rey. Yo soy el que manda y me deben de temer, porque la corona yo me la gané usando la cabeza y hasta aquí llegué. ¡Opacando! ¡Llama la corona, viejo! Papá, papá, despiértese. Papá. ¡Ey, despiértese, papá! ¿Qué pasó, mijo? Se puso duro allá. Vámonos de aquí. No pudimos hacer nada, papá. Eran militares. Me lleva la chingada. ¿Estás seguro que eran militares? Claro que estoy seguro. Nosotros estábamos con los caballos cuando empezó la balacera. Se hizo un desmadre. Llegaron por todos lados. Yo salí vivo de puro milagro. Oye, mijo, ¿y los plebes? No, no sé. No suenan los radios, no entran las llamadas. Yo agarré el Razer, que si no hay quedo también. Lo bueno es que estás con vida, pero de ninguna manera debe haber pasado esto. Se supone que tenemos a Leopoldo para que controle a los militares, o cuando menos que nos diga cuándo van a venir. Se supone, pero no lo hizo. Le paso un chingo de dinero. Escúcheme bien, Leopoldo se te dobló. Leopoldo te traicionó, apa. Mañana, en cuanto amanezca, te me vas a la capital, investigas bien y arreglas esto. Yo me encargo de él. A nosotros nadie nos va a ver la cara de pendejos. ¡Pariente! ¡Pariente! ¿Qué pasó? ¡Jálese para acá! Parece que te están correteando. ¿Qué onda? Le cayeron los guachos al tío Alfonso. ¿Qué pendejada estás diciendo? ¿Cómo que le cayeron? ¿En dónde o cómo? Allá en uno de los puntos de la sierra, donde se recluta el viejo. ¿Y estaba mi tío ahí cuando pasó el desmadre? No, él no estaba. Pero parece que Alfredo sí. Chingada madre. Vamos a casa de mi tío. A ver qué onda. ¡Órale, jálate! ¡Mi ropa, cabrón! ¡Órale, vámonos! ¡Órale, vámonos! Yo me voy, padre, porque tengo muchas cosas que hacer. Ay, mi amor, pero no dormiste nada. ¿Cómo te vas a ir así? Ya déjalo ir, mujer. Solo va a ir a arreglar unas cosas. Sirve de que se trae a su hermano. Para lo del festejo, porque ese capaz si no viene. Ah, en eso tienes mucha razón. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de Bocasia, caballo. Soy nacido y criado en el monte, en barrancos y brechas, me le he navegado, el dolor ha ganado, postales de mota, el cantar de los gallos. Pues qué bueno que estás bien, tío. Me enteré del desmadre que pasó anoche y por eso me vine cuanto antes. Pero, ¿cómo sucedieron las cosas? Aún no sé bien cómo pasó todo esto, mijo, pero de que se chingaron mi gente, eso me quedó claro. No contestan los celulares ni los radios. Bueno, ¿y dónde fue la torón? Ahí arriba en el kiosquito. Mi hijo estaba con los plebes cuando llegó el gobierno. Pero él está bien, ¿verdad? Afortunadamente, sí. Escapó de puro milagro. Bueno, ¿y dónde está? Se fue a la capital precisamente a ver qué rollo con eso. Tenemos acuerdos y pagamos protección. Bueno, pero si se paga mucha lana, tío. ¿Por qué tantas fallas, pues? Ahorita nos arrancamos a la capital.
Y usted ya dirá a quién hay que chingarse, ¿ah? ¿Eh? Así es. No, no, no. Precisamente eso fue tu primo. Y ya sabes cómo se las gasta él para apretar tuercas. El cabrón que ordenó el operativo no vivirá para contarlo. Pues malamente se fue Alfredo para allá, sabiendo cómo están calientes las cosas. No lo conocen aún. Además, allá está mi hijo Ramsés. Entre él y su gente arreglarán el problema. Espero que sí, tío, y espero que sea lo más pronto posible. De todas maneras, ya sabe que aquí estamos para lo que se ofrezca. Así es. ¿Por qué está nervioso? No es para menos. El hecho de que ustedes crean que yo fui el que ordenó para que llegaran los soldados, eso me preocupa. ¿Y no fuiste tú? Claro que no. Entonces, ¿quién fue? Yo vengo a buscar culpables, no vengo a escuchar pendejadas de ni uno ni otro. Mira, Alfredo, ¿tú crees que si yo hubiera sido el que dio la orden para que llegaran los soldados, estuviera muy tranquilo en mi casa? Por Dios, yo sé muy bien la clase de gente que son ustedes. Ya me hubiera largado mucho la chingada de aquí. Ya sé la clase de gentes que son. Si ustedes están peores. Además que el no avisar te hace muy culpable. Y más a ti porque mi papá te está dando un chingo de dinero. Mira, Alfredo, dame un poco de tiempo. Yo te aseguro que resuelve el problema. ¿Y tú qué tienes que decir? Porque todas las órdenes pasan por tu escritorio y por tu oficina. Sí, pero no. Nadie tiene acceso a este tipo de información. Ni yo ni nadie, Alfredo. Entonces, ¿quién fue? Si no fue ni este, ¿fui yo o qué? ¿O yo soy el pendejo o qué? ¡Párate! ¡Volteate! No, no, Alfredo, no. Estás en un error. ¡Alfredo, estás mal! ¡No! Tú, Leopoldo. Alfredo, ¿cómo crees, Alfredo? Dame un poco de tiempo, Alfredo. Yo te aseguro que te resuelvo el problema, Alfredo. Dame un poco de tiempo, por favor. Mira, yo no soy de perdonar errores. O arreglas esta madre que hicieron, o ya no habrá una próxima vez. Ay, mi tierra. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues vengo a arreglar todos los pendientes que tenemos, güey. Ay, qué pena con tu hermano, o sea. No, hombre, no te preocupes. Si este cabrón y yo nos bañábamos juntos de chiquitos. Ay, sí, pero te ha visto así ya a mí. Toca la puerta, carnal, cuando vengas. Pues eso me diste llave. Pues sí, pero me hubieras hablado que fuera por ti al aeropuerto o algo así, ¿no? Pues sí, siempre pasas ocupado, nunca contestas, pero qué bueno que te ocupas en eso ya. Espérame ahí, güey, ahorita voy. Sí, listo, dale. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, güey? ¿Qué estás haciendo aquí, hombre? Pues vengo a ver, a sacar todos los pendientes. Me acordé de la chiva, güey. ¿De la chiva? Ah, sí, la pinche chiva. ¿Qué rollo? Todo bien, güey. Pues vengo a hablar de los pendientes, no me quedo tonto, se llaman. Yo ya los voy a dejar para que se pongan al corriente, ¿ok? Cuñadita, un placer saludarte. No, okay. Guapísima, como siempre. Ay, qué pena, güey. Ah, mi amor, Ramsés, por favor, que no se te vaya a olvidar que ahora en la noche es la fiesta de Fabiola, ¿ok? Ah, por cierto, cuñadita, tú también estás súper invitado, ¿ok? Sí, no te preocupes, yo paso por ti. Conste, ¿eh? Adiós, bye. ¿Qué Fabiola, güey? ¿Qué fiesta? Fabiola es la hija de Gabriela, la señora que lleva la administración de la empresa. Y no podemos faltar. No, güey. Yo no vengo de fiesta. Vengo a hablar de los problemas de la casa. La cosa está seria, güey. Mira, que se encarguen de eso los plebes. Sirve que te relajas un rato, hombre. Además, Gabriela y Fabiola son muy buena onda. Te vas a divertir. A ver qué pienso. Pero a ver, mejor siéntate. Vamos a hablar de cosas más. No, qué desmadre tienes aquí, güey. Aquí está un chibollo lleno de no sé qué. ¿Qué le echaste? ¿Qué se cayó aquí o qué? Pues lo que ya sabes, pero si cambio esa voy a tener que cambiar también la mesita aquella y la barra y el baño y las escaleras. Hermanito, pues a todo le pongo pasión, hijo. Estoy hablando pendejada, ya me la sé contigo. A ver, pero ya pasemos a cosas más serias. ¿A qué te mandó mi papá? Pues mira, señor Fiestas, la cosa está seria. Se vino el desmadre.
Nos cayeron los soldados al rancho, compa. Llegaron por todos lados, hicieron un desmadre. Yo casi ni la cuento. Y mi papá me mandó a la capital para irme sobre el que dio la orden. A ver, pero quedamos en que ustedes arreglaban las cosas allá en Culiacán y yo aquí en la capital con el gobierno. Sí, pero pasó. Nos traicionaron. Nos traicionaron. Además, yo vengo a hacer mi desmadre y yo quiero que tú sigas limpiecito así, fresón, que no te metas en pedos. Yo a eso vengo. ¿Sabes qué es lo que no me gusta? Que ni siquiera me avisen. Las órdenes de mi papá no se discuten. Se hacen y punto. Además, traigo otro encargo de mi mamá. ¿Qué le pasó? ¿Algo? ¿Está bien? No, todo está bien. Lo que pasa es que va a celebrar su aniversario de bodas y quiere que te lleve por las buenas o por las malas. Ah, no, 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 eso no está discusión, allá voy a estar. Pues ya que nos entendimos, yo nomás hago mi desmadre, acomodo todo el pedo y nos vamos para Culiacán. Bueno, pues, si no hay otro pendiente, pues, me voy a bañar porque tengo una junta muy importante. No, te digo que ni me gusta venir para acá porque te la pasas ocupado, loco. Hombre, y te alistas para la fiesta de la noche. Pues sí. No, pero mándame la ubicación mejor. Y yo descanso un rato y si me animo voy para allá. Te la mando por WhatsApp. Ya está. Oye, ¿y Alfredo dónde está? Mira, curiosamente va llegando. ¿Qué rollo? ¿Qué onda, carnal? Se te perdió el grupo norteño, ¿eh? Así nos vestimos los hombres, güey. Déjalo, no seas tan envidioso. Te miras muy bien, tío. Ya, 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 hombre, estoy bromeando. Vamos a presentarte. Gaby. Ramsés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, precioso, qué bueno que vinieron. Mira, quiero que conozcas a mi hermano. No. Recién de llegadito. No se parece nada. Es el hermano más guapo que tiene. ¡Eso! Oh, imagínate. Gracias por haber venido, qué buena onda. ¿Tú crees que me va a perder tu fiesta? No sé. ¡Ay, el amigo! ¿Tú quién eres, eh? Él es el joven que viene a... ¡Ay, ma! ¡Ya sé! Eres el del tiro al blanco, ¿no? ¿Dónde lo pusiste porque quiero jugar? ¿Muy lejos? Ok. Pues yo soy Alfredo, pero si te molesta mi presencia, yo me voy. Más vale que lo trates bien, ¿sabes? Ay, no, ma. Pero no creo que el rancherito se ofenda. ¿O si te ofendes? Él es el hermano de Ramsés, ¿ok? Así es que, por favor, merece respeto. ¿What? No, Ram, neta, tú y este son hermanos, no es cierto. Es que Dios reparte como puede. Sí, ¿eh? Tú sabes lo mucho que le debo a Ramsés, así es que, por favor, ya. Ma, relájate, ¿ok? Yo creo que no se ofende, ¿o sí? No, no, pero no. Pues ahí está. Oigan, bueno, ¿quieren tomar algo? Bueno, no, es que yo no sé si tú tomas, no sé, leche bronca, cerveza o algo. Pues con una cerveza está bien. ¿Sí? ¿Esta te la mandan? Sí. No pasa nada. Sí. Ahorita regreso, sí, voy a saludar a Chile. Y no se preocupe, voy adelante. ¿Rafa? ¡Ay, no es cierto, Rafa! ¿Cómo estás? Uy, mi sangroncito, tu camarada, tu amiga, ¿no? ¿Se te hace? Ay, Fabiola, para nada, ¿no? Es súper buena onda, pero... No sé qué le pasó, pues... Ay, ya sabes, el estrés, el cumpleaños. Ay, no te preocupes, hombre, así le gustan a este güey. Sí, así me gustan, yo la salí, no te preocupes. Pero está muy bien. No pasa nada. Te voy a tener que poner filtro, Rafa, porque estás fatal. Pero, estoy brilloso. Ay, estás hermosísimo. Oye, la barba te creció cañón. ¿Qué te pusiste? Bergamot. ¿Qué? ¡Ay, wow! ¿Quién es ese vato? ¿Es su vato? ¿Ah? El barbón. Ah, ese que está ahí. Uh-huh. Ah, es un pretendiente así, X, pero pues ya tiene muchísimo detrás de ella, pero
Nomás no, no le interesa. No te preocupes. No, eres el peor, por eso me encanta. Espera, no le digas a nadie porque no quiero que sepan que yo soy muy de esa. ¿Quieres ver tu regalo? Eso me hace que ya le ganaron el mandado al piporro este. ¿Cómo es? Es que, ¿para qué te traes ese sombrero, pues? Que me gusta. Pues sí. Ay, a ti te da envidia su seguridad, por favor, ya déjalo. Chicos, chicas, vamos a partir el pastel de mi Fabi. ¡Yay! ¡Yay! ¡Hey, baby! No, no, ranchero, please, ponte la foto aquí al lado de mí. ¡Ah! ¡Ponte al lado de esta, mi amiga de negro! ¡Selfie, selfie! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ay, estoy cansadísima! ¡Ay, qué horror! Ya, estos zapatos no los aguanto. Ah. Bueno, pues, en función de que ya se retiraron todos, pues yo creo que va siendo hora de que nos retiremos, ¿no? No, 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 muy al contrario. Es el momento donde realmente podemos convivir. Mi amor, ¿te puedes traer una botellita? Ay, ¿por qué yo, ma? Ándale, ve, rangona. Chiquita hermosa. A ver, ¿qué le llevamos a este ranchero? ¿Tequila o aguardiente? Pues aguardiente para que le raspe. ¡Fiesta en mi casa! Sí, sí, mi amor. Señora Gabriela, acordándome de, cuénteme, ¿cómo está eso de que, cómo le está disfrutando eso que le dieron el puesto de control y la administración de la contaduría de la empresa? Pues sí, muy bien. La verdad, con altas y bajas, obviamente, pero siempre más altas y muy agradecida con Ramsés, que has depositado toda tu confianza en mí. Gracias, Ramsés. No te preocupes, Gabriela. Hay que echarle ganas. Ah, no, eso es un hecho, por supuesto. Mira que ya hemos logrado tener muchos clientes. Ya es hora de que empecemos a ver los beneficios económicos, ¿no? Ah, ya, no vamos a hablar de negocios, ¿ok? Vamos a hablar de cualquier otra cosa. Yo, a ver, tengo una pregunta. Ram, él es tu hermano, ¿no? Ok, ¿y por qué no la habías traído? Ay, te da pena, ¿verdad? No, nada de eso. Si mi carnal y yo nos íbamos, pero bien chingón. Suena bien. Ya yo sí nos llevamos muy bien. Lo que pasa es que... Estoy bien. Lo que pasa es que... Pues está yo aquí en la ciudad, se la paso ocupado. Para arriba y para abajo, estresado. Y yo sigo bien tranquilo en el rancho. Me gusta el rancho. Ay, en eso sí tienes muchísima razón, porque aquí estresa total, pero allá en el rancho, a gusto, y aquí se va la vida volando. ¿Eres de rancho? ¿Ya no se nota? Mi sombrero, mis botas, 2,500 Oye, es que, ay, en verdad, no me cabe en la cabeza, Ramsés, que tú fueras de pueblo. Bueno, yo sí soy de pueblo, nací allá. Pero yo nunca fui bueno para eso de la ordeña de las... Vaca. De las vacas, de las gallinas. Ay, qué va. Yo en realidad siempre me he sentido más de ciudad. Pues, ¿sabes qué? Te felicito. Porque muy a pesar de ser de pueblo, oye, ¿cómo te has superado, mijo? Bueno, ¿y qué delito aquí ser de rancho? Señora Gabriela, ¿qué le parece si, pues, para acompañar aquí todo esto y seguir, vamos a la cocina por unas botanitas para acompañarnos? Sí, hija, claro. Sí, yo quiero. Sí. Yo las acompaño. Vamos, mi reina, vamos. Ordeñabas. ¿Qué pedo, güey? ¿Cuánta gente te juntas acá? Pasan de malas. A mi cuñadita, no. Se pasan de malas. Pero muy, muy. Tú también, cálmate, compadre. Bueno, ¿y a ustedes qué les pasa? ¿Me pueden explicar? ¿De qué o por qué? Ay, por favor, no te hagas. Si te la pasas haciéndole burling a mi cuñado y usted con ese comentario fuera de lugar haciendo como que son menos nomás porque él viene muy rancherito. Ay, ¿no son menos? Porque vamos a una diferencia. Mira, Ramsés tiene dinero y se superó. Mientras que el otro ranchero es un rústico,
Y es lo que veo, así es él, no va a cambiar, ¿ok? Qué flojera, bye. ¿Sabes cómo es Fabiola? Ella es muy honesta. La verdad es que a mí el muchacho no me cayó en lo más mínimo mal, al contrario. Pero no lo estoy viendo como a mi yerno, obvio. Ay, no, pues yo que usted lo viera de otra manera, porque ese, según guarachudo que usted ve ahí, es de los hombres más ricos que yo he conocido. ¿Sabe por qué? Porque tiene ganado, tiene tierras y negocios por todo Sinaloa y alrededor de México con gente súper codiciada. ¿En serio? Como no se da una idea, usted está podrido en dinero. Esta botellita es para mi Alfredo. ¿Qué vas a andar tomando estas porquerías, mi rey? Toma, toma, aquí está tu botella. Oye, ¿se te ofrece algo? Tengo unos croissants de salmón, la cosa más rica que te puedas imaginar. ¿Te traigo? Ay, te voy a... También tenemos molito. Déjame, sí, te traigo. Sí, te traigo. ¿Sí? ¿Te gusta más el mole? Sí, tenemos de todo, sí. ¿En qué? Ay, ay, a ver, príncipe hermoso, déjame ver qué te traigo. Que yo tenía mucha hambre y me levanté a hacer el desayuno. Están todos dormidos, todos crudos. Muchísimas gracias, buenos días. No, ningún problema. Gracias, gracias, Alfredo. Mi reina, ¿cómo vas a permitir que te vea así, Alfredo? Va a pensar que siempre andas así por la casa, hermosa. No, sí. No proviene ningún problema, además en su casa y puedo andar como ella quiera. Oye, qué rico. Gracias, gracias. A ver. Adelante. Ay. Y el mismo te quedó, qué bárbaro. Gracias. Qué horror, sigan comiendo, son muy amigos ustedes. Fabiola. Lo único que faltaba, que un ranchero viniera a importunar. Fabiola, Fabiola, ven acá. Fabiola, escuincla, ven acá. Te estoy hablando. Pero, ¿cómo, dónde estarán las tortillas? Fabiola. Fabiola, ven acá, te estoy hablando. ¿Qué? ¡Te estoy hablando! ¿Qué te sucede? ¿Por qué te incomoda tanto la presencia de Alfredo? ¿Qué te ha hecho, mija? Además, quiero que sepas que yo le pedí que se quedara a dormir. Ayer todos estaban ya tomados y no se me hizo prudente que se fuera manejando. Eso es todo. ¿Sabes qué, ma? Me choca que para nada se parece a Ramsés. A ver, no tiene por qué ser Ramsés, es su hermano. Y quiero que sepas que ese joven nada en dinero. Y eso es, jovencita, lo que a ti realmente te conviene. Pues ni todo el dinero del mundo va a hacer que se le quite lo pueblerino a ese tipo. ¿Pueblerino? No le vuelves a decir pueblerino. Entiéndelo bien. Es un hombre de trabajo, Fabiola. Compréndelo, por favor. Además, te recuerdo que nosotras comemos del hermano, de Ramsés. ¿Te queda claro eso, verdad? Quedé muy formalmente con Ramsés que lo llevarías a conocer la ciudad. Así es que... ándale. Pues, ¿qué te digo, no? Si no lo hago, me vas a regañar. Así es. ¿Tú me cambias? Cámbiate y de buenas, porque vamos a bajar a desayunar con él. Mira qué de buenas estoy. Sí, ándale. Buenísimo, qué bárbaro, Alfredo. Delicioso. ¿Verdad que sí, mi Fabi? Normal, normal. He comido mejores cosas, la verdad. Pero estuvo bien. Gracias. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que mi mamá siempre me enseñó a ser una persona independiente. ¿Sí? Y luego cocinar, porque, ¿sabes? Anda uno en el monte, anda en la sierra y
¿Sabes? También ahorita a las mujeres no les gusta ni ser un huevo. Igualito que mi Fabi. A la Fabi hasta el agua se le quema, ¿me creerás? No salió nada buena para la cocina. Ah, eso sí, le sale un café maravilloso. ¿Verdad, mi amor? Ay, sí, mami. Bueno, chicos, me tengo que ir. Muchísimas gracias, te quedó delicioso. Nuevamente te lo vuelvo a decir, pero hay cantidad de cosas que hacer en la oficina. Me voy, parto. No, espérame, es que no me puedo quedar porque como tengo que ir a lo del compromiso. Ay, sí, sí. No se preocupe, yo ya me voy. Yo también tengo muchas cosas que hacer. Es que sabes que sí es cierto, ella tiene un compromiso. Pero ya sé, tengo una muy buena idea. ¿Por qué no se hablan más al rato para que se pongan de acuerdo y lo lleves a conocer la ciudad? ¿Sí? Muchas gracias nuevamente. Gracias, cuídate mucho, Alfredito, te quedas en la casa. También yo ya me voy. Ajá. Me quedo muy bien, muchas gracias. Da igual. Bye. ¿Ya te vas o qué? Sí, ya me voy. De verdad, ya me quiero ir. ¿Te lo pongo para llevar? No, yo me lo pongo solo. Pues ya, órale. ¡Clara! ¡Clara! ¿Qué pasa? Nada, mi amor. No, marcarle a mi tío a ver cómo van las cosas, chingada madre. Ando preocupado. ¿Por qué? Espérame. Bueno. ¿Qué pasó, tío? ¿Qué novedades hay ya de la capital? ¿Ya sabe algo? Aún no, mijo. No me ha llamado tu primo para saber qué está pasando. ¿Sabe qué? Estoy muy preocupado de que se haya ido solo este cabrón, man. Al menos hay que mandarle gente de apoyo. O voy yo, no sé. Pero no me gusta que se haya ido solo, tío. No, Alfredo sabe cuidarse muy bien. Y estoy seguro que cumplirá mi encomienda. Mira las noticias estos días. Ahí te darás cuenta de lo que está pasando. No lo dudo. Ese cabrón tiene unos huevotes. Pero yo desconfío de los cabrones del gobierno. Y esos cabrones van a pagar con su vida. Eso te lo aseguro. Esperemos un par de días y ya vemos qué hacer. Bueno, te dirá, tío. Se les va a aparecer el diablo a esos putos. Oye, ¿que te quedaste a dormir en casa de Gabriela, carnal? Sí, güey, me quedé a dormir porque dice la doña que anda muy pedo, dice. Pero sabes que ni me conoce porque yo me puedo amanecer arriba del caballo y no ocupo que nadie me cuide. Sí, la señora es muy buena onda, ¿eh? Siempre está al pendiente de mí. Sí, es buena onda, pero la que siempre no es una pata en los huevos es la morra. Qué bárbaro, güey. Qué sangrona, ¿con qué gente te juntas? Bueno, pues es que está muy guapita. Es una muchacha de ciudad, pues. Está acostumbrada a otras cosas. Pues no es por nada, pero mejores cosas me he merendado. Mira, chicote, lo que pasa es que tú estás acostumbrado, sí, aunque te dé risa, cabrón, estás acostumbrado a que se te suban al caballo, pero esta muchacha es diferente, ¿eh? Es sofisticada, elegante, ¿eh? De ciudad, pues, hasta habla francés la mujer. Pues mira, don Fresón, aunque tú digas que mucha alcurnia y que habla francés y no hay que tantas pendejadas, o sea, la morra tampoco es la última toallita del rollo de papel. A mí se me hace que ahora sí te van a patear las nalgas, ¿eh? Es que son de mundos muy diferentes, carnal. Pues ni tan diferentes, carnal. O sea, todo puede pasar. Además, ya le eché toloache y ese no falla. No mames, güey. ¿A huevo? ¿Es neta? A huevo que sí. Acuérdate de mí y me va a buscar. Sí, te va a buscar porque le va a dar chorro a la pobre. Pues, Leopoldo. ¿Qué rollo? Alfredo. ¿Ya tienes lo que te pedí? Sí, por eso te hablo. Pero tiene que ser en persona. Mira, vente para la casa de mi carnal. Aquí te estamos esperando. Ok, voy para allá. Ni modo. No me queda de otra. Ahora sí, Leopoldo, cuéntame lo que pasó. Pues fue un alto mando. Él dio la orden. Alguien filtró la información y pues, como estaban seguros de que los atraparían, iniciaron el operativo. Bueno, ¿y por qué no nos avisaste? Bueno, es que, pues yo no sabía. Apenas ando investigando. ¿Pero cuál alto mando? ¿Cómo se llama el vato? Eso fue lo que te pregunté. No tiene caso. Es muy complicado llegar a él. Siempre está muy custodiado. Además, con esto que pasó, seguro va a tener doble escolta. Tú no te preocupes por mí. Yo te pedí una información y eso es lo que ocupo que me digas.
Este alto mando es Antonio Fuentes, brazo derecho del mero mero. Brazo derecho, pues dile que se va a quedar mucho. No, 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 carnal. Yo lo conozco a ese cabrón y la verdad nos vamos a meter en un pedote ahí. Mira, ya sé lo que vamos a hacer. Nos vas a poner una trampa. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo está eso? No entiendo. Está fácil el pedo. Les vas a decir que nos vamos a reunir con unos colombianos. Y si tuvo muchos huevos para entrarnos en Culiacán, acá se va a sentir con mucha seguridad. Carnal, piénsalo un rato, hombre. Eso es un suicidio. ¿Qué es suicidio ni qué nada? El tiro va a ser parejo y a ver de cómo nos toca. No, 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 yo no estoy de acuerdo, carnal. Primero hay que consultar a mi papá. A mi papá no lo va a preocupar nadie. Ni tú, ni tú. Las cosas se van a hacer como yo les estoy diciendo. Y esto es una orden. Mira, yo estoy de acuerdo con tu hermano. Esto es muy peligroso. Y yo, la verdad, no quiero tener problemas con tu padre. Con mi papá no vas a tener pedo, pero si sigues con esa pinche actitud, vas a tener problemas conmigo, y lo sabes. Bueno, pues, si ya lo decidiste, cuenta conmigo. Pero esta vez, pase lo que pase, yo ya no vuelvo a hacer trato con ustedes. Eso te lo garantizo. Escúchenme bien, esto es lo que vamos a hacer. ¿Quieres agua? Ay, sí, por favor. Sí, ¿verdad? Hace mucho calor. Sí. Ay, amiga, yo ya de verdad no sé qué hacer. O sea, mi mamá quiere que forzosamente salga con tu cuñado. Y no, es como si yo no tuviera vida propia, ¿ya sabes? Es horrible. Ahora va a resultar que tú te vas a hacer la sacrificada por algo. Mira, no te creo, o sea, mira bien a mi cuñado y la verdad sí está guapo, es... un galán, es un caballero y pues, es un amor contigo. Estás loca, ¿no? ¿Sabes qué siento? ¿Qué? Que esto es como un complot. O sea, es como magia negra, así oscura. Y que tú y mi mamá están aliadas para estarme molestando. Sí, somos del clon de Satanás ahí, no, mamacita. O sea, lo que te quiero decir yo es de que mi cuñado es un gran tipo, o sea, es un partidazo. La verdad, pues, uno de esos te mereces, ya. Se llaman rancheros y es una reavacas. Y ese tipo de personas tienen que quedarse en los pueblos. Ahí lo hacen perfecto. Pero no aquí en mi casa, lujosa. O sea, date cuenta del estatus de nivel, ¿sí? Imagínate esta historia. Nos vamos de viaje. Caribe, yo, Divina, tú, Ram. Y esa cosa al lado, con su sombrero de siempre. ¡No, no, no, no! ¿Sabes cuántos followers voy a perder? ¿Sabes cuántos filtros tengo que poner? No tienes una idea. Ya perdiste muchísimos followers esa vez. Recuerdo cuando llegaste toda cruda, borracha, así, sin maquillaje, que estuviste... Ja, 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 qué gracioso. Mira, pues mira, mi amor. ¿Cuándo te ha aconsejado mal yo, tu best friend, tu pifi? O sea, nunca. Y lo único que te puedo decir yo aquí es de que salgas con mi cuñado, se conozcan, todo muy bien. Y una de esas te enamoras de él. Ay, no soy como tú, que te andas enamorando de todo el mundo allá afuera. Lo que voy a hacer es salir con él, que mi mamá piense que yo soy súper linda. Ay, madre Teresa de Calcuta. ¡Exacto! Exacto. Ya me vas entendiendo, ya me vas entendiendo. Estamos conectadas. Pero no lo voy a hacer. O sea, no va a pasar de ahí. No, 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 antes chacha que salir con esa cosa. Ay, mi amor, qué bueno que lo mencionas, porque mira, aquí te falta una manchita que limpiar. Para eso te traje. Veo que tienes todo preparado, Leopoldo. Nos estamos jugando el pellejo, Antonio. Y si esto no sale bien, no habrá mañana. ¿Y este joven está enterado de lo nuestro, sabe de nuestro plan? Pues todo depende de ti. Pues, ¿qué le puedo decir, parcerito?
Le voy a dejar una cosa bien clara. Y es que si yo voy a traicionar a estos personajes, no va a ser de gratis, listo. Tengo un favorcito bien especial que pedirle. Y de usted depende, pues, mi hijo. ¿De qué se trata? Pues venga, le aclaro bien la situación. Lo que pasa es que tengo un hermanito por allá al otro lado del charco. Está preso, está detenido ya hace varios días y necesito que me le colabore ahí, que me lo mueva de prisión y me haga el favor que me le están dando un maltrato. Pues nada, no está fácil lo que pides, nada fácil. Bueno, pero si todo sale bien, los americanos van a jalar con nosotros porque le vamos a entregar a los hijos de Alfonso. Así es que usted fue el que ordenó el operativo, señor Fuentes. Ese infeliz fue, ya se los dije. Ey, 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 le preguntaron a él, no a ti. Tú cállate. ¿No te das cuenta que tu vida no vale nada? Eres un desgraciado, Leopoldo. Mira cómo me has traicionado. Se lo advertí, general. No estoy dispuesto a pagar por los errores de otros. El operativo que me mandaron al rancho y el desmadre que me hicieron allá, ¿quién lo mandó? Porque el lugar ni siquiera existe en el mapa. Mire, compa, yo no pregunto dos veces, así que mueva esa lengua de una vez. Órale, cabrón, ponte a hablar porque mi carnal no tiene paciencia. Yo no sé nada. Te repito, Ramsés, hay gente de allá en Culiacán que estuvo involucrada. Bueno, pues ahora toca saber quién es el sapo allá en el rancho. Bueno, señor Fuentes, en vista que usted ya no quiere platicar con nosotros. No, Alfredo, espera, espera, no me mates. Te lo pido, por favor. Bueno, Leopoldo, ahora sí ya sabes quién es la gente que está cerca de ti. Y ya sabe lo que les pasa si nos perjudica. Sí, sí, lo sé. Por eso me moví lo más rápido posible. Mira, por esta vez dejaste los pelos en el alambre, pero ya no hay otra. Gracias, Alfredo. Listo, vámonos. Hola, mija, ¿cómo estás? Ma, ¿qué es esto? No es nada, trae acá. ¿Cómo que no es nada, mamá? Debemos muchísimo dinero. Estamos a punto de perder la casa. ¿Tú sabías todo esto? Ay, por favor, no vamos a perder nada, no exageres. ¿Cómo no nos las van a quitar, mamá? ¿Por qué no me habías dicho nada? ¿De qué servía que te dijera algo? Dime en qué me puedes ayudar. ¿Sabes qué es lo peor? Que le está robando a Ramsés. No. No, no le estoy robando, solamente lo pedí prestado. En cuanto lo recupere, se lo voy a entregar. Ok, mamita. ¿Y cómo se lo vas a devolver si no tenemos dinero? Digo, por si no sabías, ya le debemos 2,000,000 pesos. ¿Qué cabeza cabe? Recuerda que cuando tu papá se enfermó, la verdad es que yo tuve que recurrir a los bancos, pedí prestado, de repente los intereses me comieron, no sabía qué hacer. Lo único que quería era salvarlo, pero todo era en vano, entiéndelo, mijita. Yo lo único que quería era que siguiera vivo, perdóname. Todo fue por amor, mami. Créeme que solamente fue por amor hacia tu padre. Ay, mamá, es que sí te entiendo. Pero yo nunca me imaginé que la deuda fuera tan grande. Piensa, mamá, ¿puedes irte a prisión? Ay, lo sé. Hija, por favor, perdóname. Mira, tenemos muy poco tiempo para que no nos vayan a quitar la casa. Y sobre todo para conseguir todo ese dinero. Lo único bueno que puedes hacer ahorita es pedirle a Dios para que Ramsés no se dé cuenta de lo que estás haciendo. ¿Tú no te vas a bañar o qué? No queremos otra fiesta, pura pinche fiesta, ¿por qué no quisiste para Culiacán, tú? Qué aburrido, güey. Oye, güey, pues como ya terminamos el pedo aquí, ya solucionamos todo, sería bueno irnos para Culiacán, güey. Sí, mira, nada más déjame resolver unos pedos que tengo en la oficina y nos vamos. Pero que no pase de mañana, güey, porque la neta, mi mamá ya quiere que nos vayamos. Todo aquí está un pinche aburrido aquí, güey. ¿Te aburres porque quieres, carnal? ¿Aquí hay mucho que hacer? Pues sí, pero aquí está muy grande, mucho ruido, muchos carros. Me extraño mi ranchito. Bueno. Hola, Ramsés.
Oye, ¿todavía sigue en pie lo de ir a darle una vuelta ahí con tu hermano? Sí, sí, claro que sí. De hecho, justamente en este momento le estaba diciendo que tenía que salir. Bueno, oye, ¿pero le puedes decir que pase por mí dentro de, no sé, una hora? Sí, 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 claro que sí. Ahorita se lanza. Va, besos, bye. Sale, bye. Era Fabiola, güey. No, pinche morra, te metiste hasta la madre. Bien picuda, muy fresona, güey. Sí, pero te estoy invitando. Aprovecha. Dije que vas a pasar por ella en una hora. No, bueno, empieces. Órale, cálese, cálese, a bañarse, a bañarse. Órale. No quieras, que esto nada cambiará, pero se puede aligerar. ¿Qué? ¿Me regreso por las botas, por el sombrero o qué? No, es cierto. ¡Guau! Sí, es que sí eres tú. Hey, si vas a empezar de llevadita con tu carrillita, mejor. No es carrilla, ¿ok? Escucha, te lo estoy diciendo en súper buena onda. Te ves muy bien. Ay, es que me tienes espantado también. Oye, ¿te parece si nos vamos a dar una vueltecita por ahí en ese cochezazo? Sí, sí, vámonos mejor. Para mí que estás guapísima, ¿eh? ¡Ay, qué bello! Gracias. Experiencias que te va dando la vida, a veces buenas, también duras despedidas. De los errores se aprende y nunca se olvida. Lo importante es levantarte, seguir siempre para adelante, seguir viviendo la vida. Rivay, Rivier. Fettuccine Alfredo. Ah, chingón, aquí está mi nombre. ¿Todo bien? Todo bien. Todo mucho mejor que antes, de hecho. Los tacones. Ah, sí. Sí, perdón. Qué oso. Buenas noches. Bienvenidos a Imperial Chapa. Hola. Yo te pido la especialidad de la casa, por favor. Claro que sí. ¿Para usted qué sería? A mí tráeme la esta... Ah, lo que ella pidió está chicón. Oye. Claro que sí. ¿Algo de tomar? Sí, ¿sabes qué? ¿Me traes una copa de vino blanco, por favor? Claro que sí. Ahí me trae una cerveza, por favor. Claro que Viene sí. Viene ¿Algo más? No. Enseguida les traigo su orden. Sí, muchas gracias. ¿Les puedo retirar los cartas? Sí, claro, adelante. Gracias. Oye, quiero darte las gracias por invitarme a estos lugares, de verdad. No es lo mío, pero me gusta. Qué bueno. La verdad es que yo también me la he pasado muchísimo mejor de lo que esperaba. Gracias. Oye, cuando tengas tiempo, te invito a mi rancho también. Ay, aprovechando que mi mamá y mi papá van a festejar su aniversario de bodas, ¿sería bueno que te echaras la vuelta? Bueno, déjame pensarlo. O sea, no te estoy diciendo que no. Solo déjame pensarlo, ¿va? Bueno, la piensas y me dices. Nos vamos mañana para tratarte como reina. Qué lindo. Pues salud por eso, entonces. Salud por eso. Ay, qué ¿Y esto es para usted? ¿Se nos ofrece algo más? No, está perfecto. Muchísimas gracias. Compa, ¿esta es toda la comida? Sí, así es. Es la especialidad de la casa que me ordenó. Ah, compa, ¿no tiene guacamole, salsitas, así, tortilla y chiles toreados? ¿No tiene? Voy a buscar a la cocina a ver qué puedo hacer. Gracias. Con permiso. Oye,
Discúlpame, Alfredo. La verdad es que creo que no debimos haber venido aquí, ¿verdad? No, yo estoy bien. Está muy agradable las florecitas, todo. Claro que no. Sabes que no. ¿Por qué mejor no pagamos y nos vamos a unos tacos? No, pues la neta sí vamos. Ah, ¿verdad? Ándale, pues vamos. ¿A ti se te ocurrió? Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de Bocasia. Aquí tienes orden. Ah, esto sí es una chulada. Gracias, sí, compa. A ustedes. Mira, qué diferencia. Mira, el aguacatito, la salsita, los limoncitos, hasta habanero. Ay, me va a picar mucho. Tiene mucha sal. No, no pica, no pica. Bueno, te voy a dar de este. Yo sí soy bien macho. A ver, machote. De acá. Porque... Ah, ¿verdad? Oye, muchas gracias. La verdad es que me la pasé súper padre. Ah, oh, gracias a ti, ¿verdad? Por invitarme a salir y por pues, pasearme por toda la ciudad. De verdad, nunca pensé que me la pasara tan bien por acá en un lugar donde me estreso tanto. Gracias a ti, de verdad. No, no te estreses. Al contrario, sorry, porque de repente he sido como súper ridícula y niña y ya sabes. Ah, no pasa nada. Créeme que sabía que había algo muy lindo dentro de ti. Mamá, estás lindísima. Gracias. Espero que puedas acompañarme para allá al aniversario de mis padres. Para mí estaría muy bien. De verdad, te la vas a pasar muy bien. Va. Déjame pensarlo, te aviso. Ya está. Va. Listo. Cuídate mucho. Bye. Bye. Pues ya, no me queda de otra, ¿no? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Oye, ya lo pensé bien y yo creo que sí voy a ir contigo mañana a Culiacán. ¿Sí? Ah, ¿pasas por mí entonces? Bueno, mañana te veo. Igual, bye. Señora, invité a Fabiola a pasar unos días a mi rancho, aprovechando que va a ser el aniversario de mis padres. Y pues debería ir usted también. Está muy bonito por allá. Muchas gracias por la invitación. Pero tengo muchísimo trabajo. Y la verdad es que me da mucho gusto que vaya contigo. Sé que está en muy buenas manos. Pues muchas gracias por la confianza. Pero le aseguro que cuando pase la fiesta, yo mismo se la traigo hasta acá. Me da tanto gusto que mi Fabi tenga la oportunidad de salir a un lugar como el tuyo. Porque tú no conoces eso, mi amor. No, no conozco, pero no te preocupes, ma. O sea, terminando esto del aniversario, luego nos vamos a regresar. Oye, Alfredo, ¿no has pensado venir a vivir a la ciudad? ¿No te gustaría? No, señora. Allá están mis negocios, allá tengo mi familia y créame, allá soy muy feliz. ¿Quién quita qué tal que a mi Fabi? Que en una de esas te guste la vida de allá, mi amor, y te quieras quedar. No, bueno, puede ser. Oigan, chicos, en serio que me daría muchísimo gusto que en este viaje pues pudieran conocerse más y en una de esas formaran algo mucho más serio. Ay, mamita. Me voy a hacer mi maleta. Sí. Me encantaría, ¿eh? Yo soy el que no le gusta andar con cuentos. La palabra es lo que vale y lo que digo lo sostengo. Mi riqueza no se basa en materiales. La amistad de un buen amigo vale más y no hay nada que se le iguale. No me gusta que me anden siguiendo el rollo. Los consejos que mi padre me ha dado. Bienvenida a mi rancho, Fabiola. Me siguieron y más teniendo su apoyo. Si tú miras, hay más cosas importantes. Lo que te hace un hombre grande son las acciones que haces. Y el dinero, mejor que sobre y no falte. ¡Ay, ya llegaron! Bienvenidos, mis hijos. Ay, mamá, cuánto tiempo sin verte. Porque tú no quieres, porque aquí está tu casa.
Papá, hijo, se hace poco, pero mi amor. Madre mía. Ay, Consuelito, qué gusto verte. Suegrita, ¿cómo ha estado? Qué gusto de verla. Feliz de tenerlos en casa. Ay, gracias. Y tú debes de ser la novia de Alfredo. Oh, no, no, para nada. Solamente es una amiga. ¿Qué le contaste? Ya saben que el pecho de tu madre no es bodega. Pero está muy bonita esta niña. Eres bienvenida en esta casa. Muchas gracias. Dame un abrazo. Gracias. Bueno, muchachos, pues les preparé una comida deliciosa. Y ya está lista. Vamos a comer, pues, en el camino nos cuentan. Nunca había probado algo tan rico. Qué bueno que te gustó. Y eso que no has probado el chilorio de este rancho, ¿eh? No, hombre, mamá es la mejor cocinera del mundo, ¿eh? No, espérate. Tienes que probar la machaca y las tortillas de harina. ¿Y tú sabes cocinar? Sí, de hecho, bueno, sigo varios videos en YouTube y tutoriales y todo. Y hay un programa buenísimo de chef. O sea, he aprendido a hacer varios platillos gracias a eso. Entonces creo que no me sale tan mal. Bueno, pues ya me dijeron que no son novios. Pero Fabiola, eres bienvenida en esta casa. Muchas espero gracias. Que los días que estés aquí te la pases muy, muy a gusto. Gracias. Precisamente eso viene, mamá. Solamente a disfrutar y a pasearse. Que si somos, que si no somos. Entonces tú no te preocupes. Viene a pasearse y a disfrutar. Ay, ay, ay. A ver, mis hijos, ¿y cómo les fue por allá? Todo bien, papá, ya quedó eso. Y se hizo como se tenía que hacer. Que según ya no nos vamos a tener que preocupar. Bueno, eso dice Leopoldo. Sí, ya me dijo que varios de acá salieron embarrados. Nos faltan esos. Quiero que terminen hoy mismo con eso. Ya dijo. Hoy mismo queda eso. Y ya después de esto, si quieren tomarse unas vacaciones, al menos tú, mijo, que es el que menos está con nosotros. Mejor yo me encargo solo de ese jale, para que este vato se quede aquí con ustedes, porque no lo han visto mucho tiempo. Muchas gracias, hermano. Te voy a ayudar con este jale. Ya luego te dejo lo demás. Lo que sí no me gusta es que no me avisen lo que pasa. ¿Eh? Yo me puedo encargar de las cosas allá en la ciudad. Así no tiene que ir Alfredo. Tú confía en mí. Es lo correcto. ¿Y tú qué? ¿Te gusta esa muchacha? ¡No le aflojes! Con esta sí me gusta, pero es muy batalloso y así tan fresona a mí me gusta. ¿Qué pasó, parientes? ¡Qué húbole, qué húbole! Es más fácil ver al presidente que verlos a ustedes. ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Cómo está, tío? ¿Qué dice? Dice, hijo. ¿Cómo está? Primo. ¿Qué dice, compa? Dice. ¿Qué ha habido? Pues aquí mi carnal y íbamos llegando a la capital y todo el chingazo. Sí, es lo que veo, Alfredo. Por eso vine. Pero más que nada viene para ver si investigaron algo, supieron algo, ¿qué onda? Parece que no conoces a mi carnal, güey. Pero no te preocupes. El que ordenó el operativo ya tiene la boca llena de moscas. A ver, a ver, a ver. Entonces quiere decir que ya no hay ningún problema, ¿verdad? Nada de eso, señor. Todavía quedan varios y vamos a ir por ellos, uno por uno. ¿Y tiene nombres? Nombres y ubicaciones, compa. Pues ustedes dirán. Nosotros ya estamos listos para remangar, ¿o no? Así es. ¿Sí o no? Así es, compa Dubai. Les vamos a hacer un cagadero. ¡Vamos, Cleves! ¡Órale, pues! ¡Ay, sí está muy bonita la casa, ¿no? Ay, por favor, me estás bromeando. Si no te das cuenta que todo el rancho está hermoso. Ay, qué ridícula. Pues sí. Digo, o sea, obviamente no me esperaba que esto fuera así jamás en la vida. ¿Para qué ve? Ay, no es cierto. ¿Me explicas qué hace la maleta de Alfredo aquí? O sea, espero que la doña no esté pensando que me voy a quedar a dormir con él. Mira, discúlpame, pero yo creo que mi suegrita hermosa ya se actualizó y dijo, pues, ¿por qué no las voy a mandar a dormir? Puntitos. Ya, puntitos. No, no, me voy a quedar con él, olvídalo jamás. Ay, no, 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 Fabiola, por favor, no me quieras engañar. Si de aquí a la punta de aquel cerro se te nota que te gusta, te trata como reina, pero pues, si tú dices que no, pues habla con él y dile, o sea, ¿sabes qué? No tenemos nada, aclararle a tu familia, párale de contar. Es que sí me agrada, o sea, pero me agrada nada más, pero de eso a dormirlos juntos, no, no. ¡Ulises! A ver si me trabajan más este caballo, loco. Está muy bronco esta madre. Ok. Hay que le peguen una buena ajustadilla ahí porque está muy bronco el cabrón.
compa, para que se vaya por unos botes, ¿no? ¿O qué? Llegó la chingada, órale, suelta la sopa. Me están hablando. Yo no sé nada. Rájale, rájale, carnal, a la verga. ¡Habla, cabrón! Ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Mataron al contacto de la capital. ¿Estás seguro, hijo de la chingada? ¿Te estoy diciendo la verdad? ¿Estás seguro, cabrón? ¿Quién más está contigo? Habla, nadie, ya no hay nadie. Ya chingatelo de una vez. Toma, no se ocupa este verga. Vámonos, plebes. Hay que ponernos bien vergas, ¿no? Sí. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Adelante, señora. ¡Ay! ¡Pero qué bonito vestido! Te va a quedar muy bien con algo que te traje. No, en serio, no. Es que no es necesario, señora. Lo compré especialmente para ti. Déjame ver cómo se te ve. ¡Ay! ¡Qué linda! Pero es que en serio no es necesario. Se te ve precioso. Lo mejor para la futura novia de mi hijo. No, a ver, señora, lo que pasa es que nosotros ya le explicamos que no somos novios, somos amigos nada más. Y yo entiendo, es un buen tipo, pero él también se merece que tenga una buena mujer, ¿no? Eres más buena para él de lo que te imaginas. Te ves bien cabroncita. Y mi hijo, con su carácter, necesita a alguien bien fuerte para que le jale las riendas. Buenas, buenas. ¿Qué dicen las mujeres más chulas de todo Sinaloa? ¡Ay, mi amor! ¡Hijito, hola! Nada, pues, yo los dejo para que platiquen y se alisten porque ya pronto viene la cena. Ya, ¿bueno? Sí. ¿Tu hermano? Mi carnal, creo que está abajo platicando con mi papá. Ok, bueno, yo me voy a acabar de arreglar también. Ahorita los veo. Sí, gracias. Y a ver, ahora sí, cuéntame de qué hablaban tú y mi mamá. Sí, ¿quieres que te cuente todo? Tranquilo. Pues nada, X. O sea, me enseñó unas fotos tuyas ahí en un río. Traías pañal, tranquilo, no se te veía nada. No, obviamente no, es broma. Claro que no, nada. Cosas de mujeres y ya, no te preocupes. Ah, qué bueno, menos mal. Oye, ¿y en qué trabajas o qué? ¿En qué trabajo? ¿Mm? Pues aquí en cosas del rancho están mis vacas, mis becerros, los caballos, mis tierras. Cosas aquí del rancho. ¿Seguro que nada más en eso? Seguro, claro que sí. Pero ¿cómo, por qué tanto interés? Nada más. Como porque quedamos que nos íbamos a conocer y eso es lo que intento. Ah, no sé. Me da gusto. Qué bueno que te dé gusto. Oye, por cierto, estaba viendo que tu mamá dejó aquí nuestras cosas juntas y, digo, no estará pensando que nos quedemos en la misma habitación, ¿o sí? Ah, que mi mamá tan adelantada. No, pero no te preocupes, yo saco mis cosas y aquí te dejo. Se duerme bien rico, el aire está fresco. Gracias. Entonces, yo duermo allá enseguida. Pero si quieres, me puedo quedar ahí contigo. Claro que no, ¿qué te pasa? ¿Qué atrevido? Obviamente no. No, perdido eres. Ah, nomás digo, pero nada pierdo con hacerle la lucha. Bueno, te dejo para que te pongas cómoda, te pongas más guapa de lo que estás y salgamos. Gracias. A la fiesta. Gracias. Ok, con permiso. Aprendió a ser guerrillero desde breve por la magisterio y fue creciendo y se puso a tirar. En la tornado lo veían pasar. Papá de aquel niño blanco, para que cargó al becerro, fue mi adoración, yo fui el elegante. Ay, mi amor, pero qué guapa se mira tu mamá. Ay, mija, pues ¿es de familia o qué? No, sí, obvio es de familia. Ahora entiendo por qué eres adoptado. Defiéndeme, carnal, defiéndeme, madre. Ay, cuñado, mejor déjala así. Prefiero que traiga ese humor al que traiga el de antes. O sea,
Las mujeres así somos felices cuando nos comemos a la gente. Así que deja que te tijere un poquito, ¿no? O sea... Señoras y señores, quiero agradecerles su presencia. Yo soy de pocas palabras, pero en esta ocasión, mi vieja y yo cumplimos 30 años de casados. Y para seguir tomando, que es lo que todos queremos, brindemos por esos 30 años y por los que vienen. ¡Brindemos! ¡Que aguante! Vamos a bailar, amigos. Sí. Vamos a bailar, amigos. Arremangando más lindo parientote. ¿Y que tú no bailes de veras? ¿No te estás dando cuenta que es obvio que no bailo? Sí, sí, ¿cuánto traigo? Un billete más lindo en la bolsa. ¿Qué, vamos a bailar o te pega la novia? No, no te equivoques, que este no es mi novio. No, gracias a Dios, no. De vez en cuando ando marihuano para estimular un poco los nervios. Hay que fumar toquecito. Fabiola, ¿te están comiendo el mandado? Vaya a marcar su territorio, vaya por su hombre. Sí, ¿verdad? Por favor, ve a recuperarlo, ya. Ve, quítaselo. Donde hay mujeres bien buenotas aquí en Culiacán. Yo radico. Las plebitas. Con tatuajes se miran muy bonitas. Ya me despido, el iPhone está sonando. Yo ya me voy. Con las plebitas. Oye, mira, la verdad, me la pasé súper bien, pero esos tacones están muy pesados y como muy largos. ¿Qué se te perdió? Está vacío. ¿Te vas o qué? Bueno, tú ya te quieres dormir. Yo todavía no, porque hay musiquita, hay mucho baile. Mm. Entonces, me voy a bailar, me voy a tomar y soy feliz. No, ya es que ya soy feliz, pero te puedes quedar. Y puedes pistear aquí y bailamos con la musiquita y todo bien. No, duérmete, tú ya andas muy tomada. Y yo también. Y yo no respondo. Y mañana no quiero reclamos. No va a haber reclamos, ya acuéstate aquí al lado de mí y ya. Todo bien, todo bien. Bueno, no respondo. No respondes. tampoco abuses, ¿eh? Siempre pego. No te preocupes, es la pistola. Ah, ok. ¿Y qué traes esta botellita? Fabiola, por favor. ¿Qué pasó? No hicimos nada. ¿Me lo juras? O sea, sí, no hicimos nada. Aunque tú sí andabas cariñosa, ¿eh? ¿Qué te pasa? Obviamente no. O sea, yo no me acuerdo de nada más. Claro que sí. Además, si hiciéramos algo, mejor hacerlo bueno y sano, ¿no? La noche sí andábamos muy pedos. Y si hubiéramos hecho algo, júralo que te ibas a acordar. Ay, sí. Claro, ajá. Pero bueno, gracias por respetarme de todas maneras. Claro, mija, que no te olvides que soy un caballero. Bueno, ya, va. Ándale, cámbiate porque te quiero mostrar algo. Te quiero llevar a conocer la ciudad. ¡Ay! ¿Por qué haces eso? Ay, harto tal. Ya, ya. Dios.
Entonces, ¿esto es la famosísima Lomita? Ah, ¿ya habías escuchado de ella? No. No, lo busqué en internet y me salió una foto que sí, de hecho, era esto. Oye, ¿y es cierto eso de que hay un corrido de algo de las escalinatas o algo así? Un compa sube. Un compa sube en un jeep, en un carro todoterreno. ¿Qué? Sube el compa, creo que para pagar una promesa, algo así. Y deja, creo que una ofrenda, dinero, no sé. Entonces deja la lana y paga la promesa. Creo, según el corrido, yo no sé. ¿Y se lo cumplió? Ah, habría que preguntarle. Bueno, sí, admito que sí, está muy bonito todo lo que me has enseñado. Está precioso aquí. Además, en los lugares chicos, todo el mundo se conoce, todo el mundo se saluda y finalmente andas menos estresado que en la ciudad grande. Bueno, que también te vas acostumbrando poco a poquito. Eso sí, a todos se acostumbra uno. A todos se acostumbra. Sí. ¿Sabes qué? Tenemos que irnos de aquí. Ay, no, pero ¿por qué? No, sí, vámonos, déjate explico. ¿Sí? ¿Me puedes explicar por qué nos venimos tan rápido? No, no pasa nada, tranquila. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Qué pasó? Te estoy preguntando. No, no pasa nada. Solo ando pequeño. Ajá. ¿Y por qué desde que recibiste el mensaje te pusiste así? No, no, no pasa nada. Siempre vengo fijando, mamá. ¿Me dices ya o me bajo y me largo caminando, eh? ¡Dime! ¡Vámonos, vámonos! No, vámonos a dónde, lárgate tú. Oye, no pasó nada, tranquila. ¿Cómo que no pasó nada? O sea, ¿crees que estoy ciega? Ey, súbete, ¿cómo te vas a ir a pie todo el camino? No voy a ir, pues me estoy yendo a pie, que no estás viendo que puedo. Aparte, eres un mentiroso. ¿Mentiroso yo? ¿Por qué no me dices las cosas si eres honesto? Oye, con esos zapatos no vas a llegar a ningún lado. ¿Quieres ver que sí? Mira, no me estoy pudiendo. Además, está haciendo mucho calor. Vente, no pasa nada. Vente, vente, vente. La verdad es que se hace calor, solo por eso está haciendo. No, vámonos al rancho. Mira, ya está tranquilo el pedo. Este mensaje que me mandó Leopoldo me dejó muy intrigado. ¿Y eso por qué, apa? ¿Qué dice? Ahora resulta que el tipo que mataron en la capital era primo de un político de alto rango y nos quiere vivos o muertos. Pero no vamos a permitir eso, ¿no? Si quieren guerra, guerra van a tener. Claro que no. Ahora hay que estar cuidando del lugar. Tampoco quiero empezar una guerra. Con que tan solo acabemos con el que se quiera meter. Es más que suficiente. Como usted diga. Yo me iba a regresar ahora mismo a la capital, pero si considera que debo quedarme, pues me quedo. No, prefiero que tú sigas administrando allá. Tu hermano y yo nos encargamos de acá. Vamos a ver al sobrino. A ver qué opina. Vamos. No, ma. No me voy a quedar, y mucho menos para estar salvando tus intereses. Sí, sí, ya sé que nos van a quitar todo, pero ¿qué quieres que haga? Pues sí. Sí, prefiero que hagan eso antes que me pase algo a mí por estar con ese señor y que me pase algo. Ya sé que nada más eran 2 millones. Pero no, ma. Ya me porté lo mejor que pude. ¿Y sabes qué? No puedo, me regreso. No, 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 no me insistas. Me regreso a la capital. Ay. Aunque todo era un plan. Me has dicho que ocupabas el dinero y yo te lo hubiera dado. Y así no pierdes tiempo aquí en el rancho. No era mi plan, ¿sí? Todo fue de mi mamá. No voy a estar con este juego ridículo. Pues se la brincaron, la neta. Hubiera dicho que ocupabas dinero. Yo te lo hubiera dado sin ningún problema. Pues no, ya no lo necesito. Me largo de aquí. Mira, yo voy para la sierra.
Te invito si quieres, tómalo como un trabajo y te doy tus $2,000,000. Ay, mijo, si no son $2,000,000, son de pesos. Lo más fácil para mí. Acéptalo, hazlo como un trabajo. Y después de eso, y nos volvemos a ver. Pero mira qué trajo el viento, chingao. ¿Qué pasó, mi tío, hombre? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Leves, pásenme un par de botes, que este señor no viene todos los días. Tú siempre tan alegre, mijo. Oh, tío, pues ya te la sabes. El niño risueño, ¿le hacen cosquillas? Bueno, pues de una vez hay que traer las plebitas, ¿no? ¿O no, viejón? Están tardando, están lentos. ¿Ya oyeron, cabrones? Y díganle al Churris que se traiga la güerita que trajo la otra vez. Está pero de veras, tío. Te va a encantar esa morra. Mira, Dubai, ya tenemos información de la capital. Y ese cabrón que nos chingamos le escaló allá en Los Pinos. ¿Esa era la idea o no, tío? A huevo, mijo. Pero a lo que vengo es otra cosa. Chinga, pues a ver, ¿qué tan importante es? Leopoldo me dijo que alguien muy cercano a nosotros nos puso el dedo. Y quiero la cabeza de ese cabrón. Mire, viejo, no se me ofenda, pero le voy a decir algo. Ese cabrón anda nomás hablando para desafanarse de la bronca. En eso estamos. En cuanto tenga la información, nos las va a dar. Tío, déjeme chingarme ese traidor. Se lo pido. Ya lo veremos, mijo. Pero de que ese perro se muere, se muere. Oye, Alfredo, ¿y esta casa aquí? Esta casa del otro rancho está precioso, ¿no? Mira qué bonito, Guamuchil. Uy, pues la verdad es que no me lo imaginaba así. Ah, ¿y qué esperabas, un palacio? Para mí está precioso. Además, aquí crecí. A mí se me hace que te quieres vengar de mí, ¿verdad? Si no, ¿para qué me traes? Ay, ¿cómo para qué me vengar yo de ti? Eso no va conmigo. Además, ocupas el dinero, ¿no? Ven, pásale. Te voy a enseñar. Oye, Alfredo, no me digas que aquí no hay luz. Pues sí te digo, no hay luz, no hay gas, no hay wifi y ni agua. Así que si quieres bañarte o algo, pues tendrás que ir a ayudarme a traer agua del río. Pero aquí está cerquita, no te preocupes. Esto es una especie de reto, ¿verdad? O sea, tú piensas que no voy a aguantar porque no me conoces, pero aguanto muchísimo más de lo que tú crees. ¿Ah, sí? Te lo juro. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Espérame un poquito, voy por la maleta. Sí, sí, sí. Seguro sí hay aquí. Chafa, te odio. Oye, Alfredo, es que no agarra la señal. ¿Qué hago? Ah, ¿tampoco hay señal? No. ¿Eh? Ah, se me olvidó decirte, sí, es cierto, no hay señal. Es que yo estando por acá se me olvida todo. Pues ya que ni modo. En lo que yo voy a prender la hornilla, tú sacas unos huevitos de aquí, ahí está la puerta. Ajá. Esta bolsita la puedes dejar aquí. ¡No! ¡Dios mío! ¿Sabes cuánto cuestan estas bolsas? No sé, algunos $600, pero... ¿Perdón? No te preocupes, está bien. Bueno, quería hacerte la vida más fácil, pero bueno. Voy a prender la hornilla y te sacas unos 8 o 10 huevitos porque yo soy de buen comer. ¡Ay, Dios! Thank you.
Ya llegó por quien llorabas con todo y tus huevos. Esa es la actitud. Y no saqué 6, ¿eh? Saqué 12 para que los cuentes. Eso es todo, muy bien. Esas mujeres ocupamos por acá. So. Déjame nada más. ¿Sabes qué? Ya me acordé que no hay tortillas. Mejor vámonos al pueblo. No. Espérate, ¿qué te pasa? O sea, yo entré con miles de gallinas, arriesgué mi vida y este cuerpecito para que me salgas con eso. No, pero si no hay tortillas, ¿con qué nos vamos a comer? Vámonos al pueblo, ya nos atienden y comemos bien rico. ¡Terrible! Buenas noches. Hola. ¿Cómo que es eso y eso? Ah, como que esa es tu cama y como que esto es la mía. Cama de princesas, obvio. Eso es todo. Muy bonita. Gracias. Pues fíjate que por acá el señor duerme con las princesitas ahí en ese catre. Digo, porque está muy duro. Mira, ¿sabes qué? Me chocan los niños llorones como tú. Como que ya estás bastante grandecito para eso, pero no te preocupes. Quédate en tu cama de princesas y yo me quedo en el lado duro de la vida. Bueno. Ay. Bueno, señorita princesa, que descanse, que sueñe con los angelitos. No te digo que apagues la luz porque no hay. No te digo que le subas al aire porque tampoco hay, pero corre un viento riquísimo, así que descanse y que cuidado con los bichos porque de repente sale uno que otro. No. ¿Es neta lo de los bichos? No, están chiquitos. Uno que otro. No, por favor. No, es que, ¿sabes qué? Ya, es en serio, siento que algo me está caminando. No, son hormiguitas. No. ¿Son hormigas? ¿Un alacrán o alguna viborita por ahí? Ya ves, princesita, te dije que durmieras aquí en el catre. Está muy grande, se duerme muy rico. Ay, mira, ¿sabes qué? Hazme un campo, ¿sí? Qué bueno, porque a mí de repente me gusta echar pata. Y... Ay, no empieces así, de naco. Este para allá. Ay, ya, tranquila, tú andas de malas. No, tú andas muy pasadito. Bye. Buenos días. ¿Cómo amaneció la princesa? Pues bien, pero anoche sí me dio muchísimo frío y aparte me picaron unos moscos. Sí, es que así son las noches por acá, pero bueno, ya amaneció y se está poniendo rico el día. Sí, pero es que yo me quiero bañar. Ah, sí, pues déjame bajo al río y te traigo 2 cubetas de agua ahorita para que te bañes a gusto. Pues vamos, si quieres. Claro, vamos. ¿Qué le hiciste a mi maleta? Ah, es que no había costales. Y fui por unas cebollas, por unos tomates, aproveché y me traje un conejito también. Sí. ¿Le metiste esas cosas a mi maleta? ¿Buena esta también o qué? Déjame la limpio. Ya. Vamos, ándale, pues te acompaño. Sí, bueno, mejor. ¿Qué esperas, mujer? Métete, está haciendo mucho calor. No me voy a meter, ¿ok? Está helada el agua. Ándale, métete un brinco, ahorita se te quita. ¡Mentira! Aparte, cosas moviéndose en el agua y no, los animales me dan miedo. Pues hay uno que otro animalito, pero pues son de aquí, la naturaleza, además ya me conocen. No hay pedo, gente. Ándale, así como vienes, en calzones. Voltéate, pues. No, así. Tú me has enseñado que al mal tiempo buena cara. Que los hechos cuentan más que las simples palabras. Ah,
hasta me hice una persona súper positiva. Y yo que pensaba que el amor ya no existía. Pero con tus besos resolviste mis problemas. Porque yo de ti recibo amor a manos llenas. Y es que tus palabras me están dando triste. Soy muy diferente. Era broma. ¿Ya no me estás viendo? Como que vámonos ya, ¿no? Como ya hablan de medio hambre. Tanta bañadera y nadadera. Sí, es mucho calor ya. Sí, sí. No quiero castigarte tanto tampoco porque después ya ni vuelves. Tienes mucha razón porque déjame decirte que no estoy muy segura de volver algún día. Sí, yo creo. Es que a mí sí me gusta mucho por acá, de verdad. Pero bueno, tú como que ya estás acostumbrado al agua de aquí de Rito, negro. Pero es que me hace falta más juntarme contigo y con mi carnal Ramsés a ver si cambio de opinión, pero pues cada vez que voy para allá me sigo regresando con unas ganas para acá. Ay, espera. Oye. ¿Qué pasó? No. ¿Así? Sí. Por fin lo logré. Ya no aguantaba. ¡Qué horror! Te dije que hubieras hecho en el río. No pasa nada. Ay, qué oso. Bueno, sí. Oye, estaba viendo una foto que tienes ahí de tres niños. ¿Quiénes son? Ah, mi carnal Ramsés. ¿Ah? Un hermanito, que paz descanse. Y yo. Pues perdón, lo siento mucho. No pasa nada, fue hace mucho tiempo. Tenía 11 años. Ah, ¿te acuerdas de la casita donde te llevé? Ahí vivíamos. Le dio una pulmonía que no se le curó, una tos muy fea. Bueno, no se la pudieron curar. ¿Pero cómo quedó una tos? ¿Que no la atendieron o qué? No, Fabiola, sabe muy poco de la vida. Le dio una tos bien fea, neumonía. Mi papá salió con él en los brazos desesperado, pero ni carro, ni quién lo llevara. Pobrecito, se murió. Cuando uno no tiene, nomás no tiene. Lo siento mucho. No te preocupes, ya pasó. ¿Sabes que a mí también se me murió mi papá? Tenía cáncer y como que pues la vida es muy incierta. A veces tienes, a veces no tienes nada. Y con mi papá pues pasó eso. O sea, ni siquiera todo el dinero del mundo lo puedo salvar. Sí, esa ya me la sé. Por eso uno trata de ayudar a la gente que no tiene. Porque nosotros ya pasamos por ahí. Y pues nos ponemos en su lugar y nosotros vamos todo de corazón. Ya ves que eres un buen tipo, Alfredo. Bueno, ya, discúlpame por a veces ser tan, pues, tan así, tan grosera, tan, ya me conoces, ¿no? No pasa nada. Por eso no entiendo por qué estás soltero. A ver, explícame eso. Pues lo mismo digo de ti. Tan guapa, tan de mundo. Dice Ramsés que hasta habla francés. Y soltera. No entiendo. Pues no sé, igual y porque... Pues por lo que te digo de mi papá, que a lo mejor siento que si quiero a alguien y lo pierdo como a mi papá, pues me va a doler muchísimo. Es que en la vida hay que perder. Vale más tener y perder que nunca haber tenido. No. Que también todos los hombres son unos perritos, ¿eh? Es raro el que no lo es. Claro. No todos. Bueno, vemos otros peores. Ya, deja de burlarte de mis desgracias. Estoy hablando en serio. ¿Y qué? ¿Ya me vas a quitar el castigo o qué? La verdad es que lo he hecho perfecto de ser una señorita en el rancho. O sea, he estado maravillosa. Podríamos ir al antro. O bueno, a menos de que aquí en Culiacán no hay antros. Pero si hay, pues vamos, ¿no? ¿Qué? Ah, sí hay. Mira, yo no soy mucho de antro, pero déjame hablarle a Ramsés, le hablo a Consuelo y nos vamos. Bueno, yo me arreglo, ¿va? Ya está, vamos. Vámonos a Vallarta, güey. Cuando quieras, cabrón. Vamos a Vallarta, dije, ¿o qué? Órale, pues, ya dijo, vámonos. ¿Cuándo, pues? ¡Oli! Dice, primo, ¿cómo está? Por mayor, ¿cómo está? Te presento a Fabiola, el primo Dubai, el por mayor, y mi carnal. Mucho gusto. ¿Cuál? ¿Yo eres de aquí, ah? No, ¿por? ¿Se me nota o qué?
poquillo. En la ciudad. Adelante, siéntese, por favor. Bueno, Fabiola, pues bienvenida a Culiacán y espero que te la pases de lo mejor. Adelante, adelante. Gracias. Oh, pinche primo. Dios, ya no aguantaba los pies. Siéntete, bailé muchísimo. Ay, no sé en qué calor. Aparte tenía años que no bailaba así, pero está padrísimo el lugar, ¿eh? Sí, bebé, hace mucho que no te divertías tanto, ¿eh? Mira. Saludos, señores. Hay que dejar la tristeza. Oye, Fabiola, ¿y qué te está pareciendo el lugar? No se parece nada a los de la capital, ¿no? Pues no, pero está bien. Está bonito. Son diferentes. Oye, ¿por qué llegaste separada de con el Ramsés? Ah, pues porque Alfredo me invitó a dar una vuelta al ranchito este donde estaba viviendo antes. Entonces, pues ahí andamos. ¿Qué? ¿Será para acampar apenas? Porque en ese rancho no hay nada, ¿eh? Oye, pues qué codo mi primo, hombre. No mames, se debería llevar otro hotel, ¿eh, güey? La lleva la brechita, no chingue, güey. Pinche codo, no mames. La brechita, güey. Ay. Oye. Y ¿es verdad esa leyenda que cuenta que tú andabas en puercos en vez de caballos? Pues sí, porque pues estaba muy chiquito y en ese entonces pues no tenía para los caballos que ahora tengo. Pero eso sí, era muy feliz. Pues mira, pensándolo bien, cuando yo tenga a mis hijos, me voy a comprar unos puercotes. Por aquí andan ahí. ¡Ije! Cuando tú tengas tus hijos, yo te voy a regalar los puerquitos, o caballitos, o puercotes, todo lo que tú quieras. En mi corazón. Oye, pásame la botella, hay que seguir tomando. Yo vengo bien feliz, yo vengo ambientado, la verdad. No la veo. ¿Sabes qué? No, ay, no, es que no quiero cometer una estupidez. ¿Una estupidez? No. Estupidez sería no hacer lo que yo quiero hacer. Porque, ¿sabes? Yo... ¿Cómo amaneció el dueño más guapo de este rancho hermoso? Estoy bien, aquí mirando el sol, pero... Oye, ¿y cuál es el plan de hoy? Porque mira, estoy lista. ¿Dónde vamos a ir? Vámonos ya para el otro rancho. Ahí hay luz, quien nos atienda, agua. Y por supuesto, señal, internet, porque yo tengo que hacer unas llamaditas. Ay, no, yo me puedo sacrificar. Mira, ya me adapté, me puedo quedar aquí. No, por favor. Sí, alístate. Vete para allá, vete para allá, vete por allá. ¡Fabiola! 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 ¡Hijo de su puta madre! ¡Estás herida! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué va a pasar? Se nos metieron los enemigos. Yo estoy bien, pero... A la morra le metieron dos plomazos. Pobrecito, está mal. Te dije que andarían queriéndose meter. Esto es mi culpa. Ah, no es su culpa, pa. Yo debí cuidarla. Además, la bronca era conmigo. A ver cómo le va. Buenas tardes. La señorita ha salido de peligro. Si gusta pasar a verla, por favor.
De verdad, lamento mucho lo que pasó. Si yo hubiera sabido, nunca te hubiera llevado. Pero no te preocupes, estás en el mejor hospital. Tu vida está a salvo y además cuenta con el dinero que te prometí. Ya le llamamos a tu mamá y nosotros nos haremos responsables de todo. Eso espero. Por tu culpa, mi hija está postrada en esta cama. Mi amor. No hables, por favor. Si te das cuenta de la gravedad del asunto, por tu culpa, mi hija pudo haber muerto. Y otra cosa, no te le vuelvas a acercar, porque si lo haces, te delato ante las autoridades. No se preocupe, señora. Gracias a Dios, la vida de su hija está a salvo. Y yo a ella ya le había prometido que le iba a entregar una fuerte cantidad de dinero. Y se la entregará. Está bien. Ahora vete. Y no la vuelvas a buscar. Y no hace falta que me amenace. Mi amor, no me gusta verte así. Por favor, no puedes ir en contra de tus sentimientos. Por favor, háblale a Fabiola. Mamá, las cosas terminaron mal. Las cosas terminaron muy mal, tienes que entenderlo. Y además ella no quiere a fuerza ni los zapatos. Lo único que querían era dinero. Y ya se le dio. Mi vida, tú fuiste sincero con ella. Tú le dijiste todo. Y aún así, ella se quedó. Pues sí, casi la matan. Casi pierde la vida. Creo que las cosas están bien, así como están. Por su bien y principalmente por el mío. No estoy de acuerdo, pero bueno, respeto tu decisión. Oye, mijo, cambiando de tema, ¿te dijo tu hermano el desfalco de la señora? Sí, ya le dije a mi canal que se olvide de eso. Y tú deberías hacer lo mismo. Si tú lo dices. Mijo, aquí te buscan. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Ay, Fabiola, qué gusto. Hoy mismo nos vamos, pero no podíamos irnos sin antes pedirles una disculpa. Señora, perdónenme. Perdónenme, por favor, por haber agarrado el dinero de su hijo. Yo pensé que me iba a meter en prisión. Mi hijo jamás haría eso, jamás. No se preocupe, señora, porque estoy a punto de liquidar esa deuda. Y, Alfredo, no tomé ni un solo peso de lo que me diste. ¿Y cómo le van a hacer para pagar? Están bien endeudadas. Sí, pero bueno, nos van a tener que quitar la casa. Nosotros vamos a tener que vender los muebles de ahí. Sí. Y supongo que nos regresaremos con mi abuela a Veracruz. ¿Por qué no toman el dinero de mi hijo? Él se los da. No, señora. Muchas gracias, en verdad. Pero no, no es lo correcto. Yo obligué a Fabiola a que hiciera cosas, esas cosas que hizo que no estuvieron nada bien, pero bueno, a final de cuentas, ella me hizo ver porque ella es una buena niña. Nada más se vio influenciada por mí, pero me enseñó que las cosas no se consiguen así. La parte material no es lo más importante. Gracias de todas maneras. Pues por mí pueden quedarse con el dinero. Yo no lo necesito. Y espero que todo les salga bien. Oye, ¿y qué va a pasar con nosotros? Digo, porque a mí tampoco me hace falta ese dinero, ¿eh? Pero bueno, sí te quiero pedir una disculpa porque he sido una niña muy tonta, muy inmadura, que ni siquiera sabe cocinar ni un huevo. Pero a mí no me importa si me tienes en un rancho o en un depa súper lujoso. Yo lo que quiero es estar contigo. Pero a mí me gustan las tortillas hechas a mano, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues eso es lo de menos. ¿Buscamos un tutorial en YouTube? ¿O podemos comprar comida corrida? Es lo de menos. ¿Qué opinas? Sí. ¿Sí? ¿Quieres ir al río? ¿Me estás invitando? ¿Tú qué crees? Oye, pero deberías de dejar esas cosas ya por la paz.
Y conociéndote, seguramente vas a querer ir a buscar a los que nos atacaron. No pienso parar hasta encontrarlos. Lo que no entiendo es cómo me llegaron al rancho. Nadie lo conoce. Pero, ¿no le dijiste a nadie o algo? No, mis vecinos solamente me conocen, pero nunca, nunca harían nada en contra mía. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas el día que fuimos al antro y que te fuiste al baño? ¿Te acuerdas? Bueno, estaba Dubái ahí y yo le dije que íbamos a estar en el rancho. Y estaba también con el mayor y con sus mujeres. Pero, digo, o sea, no pensé que fuera a pasar nada. Al final es familia. Él me traicionó. Oye, ven, espérame. ¡Dubái! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Familia, familia! De haber sabido que venía, los hubiera recibido como se merece. ¿Cómo me recibiste a balazos en mi propio rancho? Eso es broma, ¿verdad, cabrón? Oh, yo no vengo a contarle chistes ni a ti a la bola de perros que tienes aquí armados. A ver. ¿Por qué esta actitud, Alfredo? ¿Qué está pasando? A ver, primo, dime una cosa. ¿Cómo te metiste a este pinche negocio? Su papá invitó a mi papá. Y por eso estamos muy agradecidos, porque estamos donde estamos por ustedes. Parece que se te olvidó. Nadie sabía que me estaba quedando en el rancho. Ni mi carnal, mucho menos mi papá. Y Fabiola les platicó a ustedes el día de la borrachera del antro. Y por eso nosotros somos culpables de lo que te pasó. No mames, tienes un chingo de enemigos. No se hagan pendejos, cabrón. Si yo me di cuenta cómo les dijeron ahí en el antro. Pero si no fueron ustedes, fueron sus viejas. A ver, plebes, tráiganselas. Todos por acá, chicos. Sí, háblales, pues, háblales. No es necesario. ¿Cómo que no es necesario, cabrón? Hijo de la chingada, no me digas que tú nos traicionaste. Después de lo que han hecho por nosotros, no mames, mi tío nos protegió. Tío, ¿se acuerda que le pedí que quería hacerme cargo del pinche traidor? Esta me lo chingo, ya déjame lo vi. Primo. Yo también tengo un chingo de culpa en meter a este pendejo en el negocio. Tú sabes qué hacer. No te preocupes, primo. Vamos al 100. Ahorita limpiamos este mierdero. ¡Vámonos, plebes! Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Qué bueno que vinieron. Lo prometido es deuda. Aquí están sus tierras. Muchas felicidades y enhorabuena. Gracias. Aquí tiene. Espero que la sigan trabajando con ese cariño y con todo ese esfuerzo que le han echado siempre. Muchas felicidades. Con Remedios. Felicidades y como se lo prometí, aquí está. Muchas felicidades. Aquí están sus tierras. Gracias. Muchas, muchas felicidades. Muchas felicidades. Dios te dé más. Ahora sí, a trabajarle duro. A trabajarle duro macizo. Para eso. Un aplauso para Alfredo. Pues nada, o sea, quiero decirte que es que me di cuenta que hay como un súper ser humano debajo de ese sombrerote y sus botas. Y pues estoy súper enamorada de ti. ¿Tú crees? Sí, señor, yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Soy nacido y criado en el monte, en barrancos y brechas me le he navegado. El olor al ganado, costales de mota, el cantar de los gallos. Con frijoles de agua y sal, mis padres me dieron crianza. No ocupé más de un buen catre y una cobijona para las heladas. Y cuando ajustaba el calorón macizo, en el río me bañaba. Pero también me gustan las marcas, vestirme a la moda, comprar buenos carros. Y aunque mi dinero sea ranchero, equivale lo mismo. No me lo he robado, los cerros forrados.
de la mota en greña, postales llenando. Es para toda la prueba de rancho, pariente. A caballo o una troca ganadera, depende cuál sea el motivo, el negocio la brecho por la carretera, y si ando en fiesta, no más con previstas, la Gemi me espera. La Virgen de Guadalupe y un San Judas en el pecho, es cierto que soy creyente y aunque estoy muy plebe, también soy muy serio, y se han preguntado por lo mujeriego, llena de mi abuelo. Con orgullo digo, soy de rancho y chilito de marca, no olvido el pasado, los mejores consejos de un viejo muy agradecido a mi padre adorado, y el cerro es testigo que entre los pinales yo me la he rifado.